4, que me acabo de poner los lentes. Creación del mecanismo extraordinario de identificación forense, México. Esta audiencia fue solicitada por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México. Bienvenidos. Bienvenidos también a los representantes del Estado. Quisiera agradecer a nombre de la Comisión la presencia de todos y cada uno de ustedes. Entendemos que no es fácil llegar hasta Haití. Por lo tanto, muchas gracias por estar acá presente. Siempre es muy importante para la Comisión poder tener las audiencias y poder tener un diálogo en persona. Así que agradecemos mucho que hayan podido venir. También contarles que esta es la última audiencia de este 175 periodo de sesiones. Me acompañan en esta mesa la comisionada Esmeralda Rosemena de Troitiño, quien es relatora por México y relatora de la niñez. Me acompaña también el comisionado Edgar Estuardo Ralón, quien acaba de asumir ahora en enero como comisionado. Y me acompaña María Claudia Pulido, secretaria adjunta. Yo soy Antonio Rejola, vicepresidenta y relatora de Memoria, Verdad y Justicia de la Comisión. Voy a empezar dándole 15 minutos a la sociedad civil. Cuando ya les queden 5 minutos, les voy a ir poniendo estos cartelitos. Luego el Estado tendrá 15 minutos. Posteriormente, nosotros haremos preguntas o comentarios para que luego ustedes tengan algunos minutos para poder cerrar. Por lo tanto, en primer lugar, les doy la palabra a ustedes. Hola, buenas tardes, estimadas comisionadas. Mi nombre es José Ugalde Mejía. Soy padre de José Saúl Ugalde Vega, desaparecido en la ciudad de Querétaro en el 2015. Quiero decirles que a casi un año de la anterior audiencia en Jamaica, con la petición del mecanismo, lo hemos logrado. Gracias por su acompañamiento hacia las familias. Hoy tenemos un acuerdo, aunque nace dentro del Sistema Nacional de Búsqueda, pero es un acuerdo. Ahorita estamos en el proceso de seleccionar el grupo coordinador que será la cabeza de este mecanismo, que a su vez después tendrá que buscar armar un grupo operativo amplio con las capacidades y especialidades que se necesitan para llevar a cabo su trabajo en campo. Esto a las familias nos dará una tranquilidad, esperando tener la confianza de que van a llegar nuestros seres queridos a casa. El respaldo del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, que son más de 64 colectivos, entre ellos también algunos de Centroamérica. Decirles que la cifra es impresionante, cifras oficiales de gobierno, que son más de 60 mil desaparecidos y más de 37 mil cuerpos y o restos que están en territorio mexicano con las autoridades. Creemos que nos falta mucho, pero también creemos que estamos en el camino, que con el diálogo y el esfuerzo que hacemos las familias de buscar la participación en todo este proceso, con su acompañamiento nos da gusto y nos sentimos cobijados, y esperemos que así siga. Decirles que aquí al subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación y a la Comisión Nacional de Búsqueda, darle las gracias por estas mesas de trabajo y permitir el diálogo de lo cual hemos construido. Pero sentimos una gran tristeza también ante la ausencia de la Fiscalía General. Las familias nos pone triste el no participar la Fiscalía y más en este espacio. Muchas gracias, le cedo la palabra a mi compañera. Buenas tardes, señoras comisionadas, señor comisionado, Estado. Yo quiero decirles que las madres en México estamos muriendo, con la angustia y la impotencia de no tener resultado, y además con la tristeza de saber que esta tragedia se pueda repetir en nuestras mismas familias y en otras que no lo han padecido. La verdad en nuestro país aún sigue estando cautiva. Ustedes saben la grave crisis forense que enfrentamos en estos momentos, como lo decía mi compañero, ante el dato oficial de 37 mil personas
cuerpo sin identificar, enfrentamos un gran reto. Esto, el corazón de este mecanismo es realmente devolverle la identidad a estos cuerpos de las personas que fueron quitadas, se les privó de su vida y ya no tienen un corazón que late. Pero también estamos aquí luchando para que sean regresados a casa dignamente. Y esto es el valor y el corazón de este mecanismo, por las cuales estamos luchando las familias junto con el Estado. Esta participación de las familias ha sido fundamental en estos procesos. Y sin embargo, el reto es muy grande y los desafíos también. Y aquí los queremos mencionar. Cosas que quizás en este acuerdo no quedaron, pero es importante mencionarlas. El principal reto y desafío es el presupuesto. Estamos hablando de una gran cantidad de cuerpos sin identificar en todo el país. Y este es un aproximado. Les hablo porque yo vengo de Coahuila y soy madre de Daniel Cantú Iris, un joven desaparecido hace 13 años justamente en el estado de Coahuila, en el noreste del país. Y en este estado empezamos las familias a construir un pequeño… teníamos la sospecha de que en las fosas comunes, o sea, en los panteones, había cuerpos que no tenían identidad. Y que no sabe, nuestra prioridad ha sido la búsqueda en vida, pero no descartamos que con el tiempo también teníamos que hacer una búsqueda sin vida. Y sabíamos que aquí en las fosas comunes, en los panteones, había cuerpos que no tenían identidad. Y nos dimos a la tarea de empezar a proponer este proceso y empezamos a basarnos en una… legislamos en una ley de localización e identificación forense para el Estado. Y luego esto generó un plan estatal de exhumaciones, el cual empezamos a trabajar. Sin embargo, a la fecha, a pesar de los esfuerzos de las familias y un gesto de voluntad política de esta entidad federativa, los resultados no han sido los que esperábamos. Porque al ir haciendo las exhumaciones, al inicio buscábamos regresar a casa 454 personas sin identificar. Del 2017 al 2019 se ha triplicado este número de cuerpos, porque en las exhumaciones, por ejemplo, en una fosa que se buscaban 12, resultaron que eran 25 los que se exhumaron. Entonces, lo quiero poner de ejemplo, porque esto ejemplifica lo que va a ser el mecanismo extraordinario de identificación forense a nivel nacional, de lo que nos podemos esperar, y por eso el presupuesto… hay que preverlo, porque lo que nos vayamos a encontrar, no sabemos, esto exponencialmente se va a ir muy alto. Otro de los retos que tenemos es la cooperación, la coordinación y la participación de las procuradurías y la fiscalía de las entidades federativas. Sin esta información que ellos tienen, en resguardo que tienen los cuerpos sin identificar, el mecanismo no podrá empezar a hacer su trabajo. Esta obligatoriedad no quedó en el acuerdo, pero sin embargo tenemos que reforzarlo y fortalecerlo, porque sin esta cooperación y coordinación no lo vamos a lograr. Esto también, otro de los retos importantes es la independencia técnico operativa de este acuerdo, de este mecanismo, porque si no tiene esta independencia, los peritajes que hagan los expertos que pertenezcan al mecanismo no tendrán esta independencia y no podrán hacer sus dictámenes con la legalidad y la veracidad que se necesita. Que tampoco haya interferencia para que estos dictámenes pasen a formar parte de los expedientes y puedan ser usados en los procesos penales por la causa y modo de la muerte de que finalmente resulten de estas necropsias de ley. Esto abonando a los ejercicios de memoria, verdad y justicia. Esto hablaría y que sentaría precedente al Estado mexicano para que realmente se vea la voluntad política y pasarían a la historia como parte del resarcimiento que vivimos por la fragmentación del tejido social que ahora estamos viviendo en un país donde hay mucho dolor y mucha tristeza. Otro de los retos que tenemos es generar las herramientas suficientes para que con estas herramientas se alimente el mecanismo, como son los registros de personas desaparecidas,
los registros de personas fallecidas y no identificadas, un banco genético nacional, que si no los construimos, no, el mecanismo no va a poder hacer su trabajo de manera eficaz y efectiva. Las familias le estamos apostando mucho. Estamos haciendo el trabajo que el Estado no ha hecho por décadas. Entonces, es momento de tener, además de voluntad política, realmente la capacidad y el compromiso de hacer las cosas por las familias y las víctimas. Otro de los retos que tenemos es que aparece en el acuerdo del mecanismo es la cooperación internacional. Esto para que las familias tengamos la confianza de que se está dando un seguimiento y un monitoreo. Esto debido a que al paso del tiempo y por no tener respuesta, las familias no confiamos en las instituciones de nuestro país. También, como lo dijo mi compañero, quiero recalcar la ausencia de la Fiscalía General de la República en estos espacios. Es muy importante porque es la institución encargada de procurar justicia y, sin embargo, su ausencia en estos procesos desde Jamaica, que también estuvo ausente, nos dice poco de su voluntad política. Sin esta cooperación de la Fiscalía General de la República y la Conferencia Nacional de Procuradores del país, no vamos a poder romper los círculos de impunidad que imperan en nuestro país y las graves violaciones a los derechos humanos se seguirán repercutiendo a lo largo de la historia. Yo quiero decirles que en Coahuila hicimos este ejercicio queriendo fortalecer las instituciones forenses y además dando identidad, y no se pueden hacer al mismo tiempo. Quiero decirles al Estado que la simulación no es la respuesta, sino el compromiso y las acciones que hay que realizar para ser mejor persona y mejores seres humanos. Muchas gracias. Buenas tardes, comisionadas, comisionado, representantes del Estado mexicano. Mi nombre es Natalia Pérez Cordero, integrante de Fundar, organización que acompaña y asesora técnicamente al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Como lo han señalado previamente mis compañeros, queremos reconocer en esta ocasión el impulso y la iniciativa por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Búsqueda en este proceso para crear el acuerdo que ordena a su vez la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. Sin embargo, es importante compartir con ustedes cómo ha sido este proceso de conformación del acuerdo. En un primer momento, desde el movimiento, siempre hemos apostado por tener un mecanismo extraordinario forense sólido, fuerte. Por eso, inicialmente, la propuesta fue crear un acuerdo internacional que diera vida a este mecanismo extraordinario, único en el mundo, que conjuntara el trabajo del gobierno mexicano, de los organismos internacionales y demás cooperantes internacionales, a fin de lograr que este mecanismo logre identificar a los 37,000 personas que se encuentran esperando ser devueltas a sus hogares. Lamentablemente, esta idea tuvo que ser modificada y a propuesta del gobierno mexicano se hizo una propuesta de ley que regulara la materia forense y que por lo tanto pudiera dar intervención al mecanismo extraordinario forense en colaboración con las fiscalías para poder cumplir con su mandato. Sin embargo, luego de un análisis contextual, jurídico y político, se determinó que para poder adoptar una ley de esta naturaleza se requerían modificar previamente distintos marcos normativos, lo cual iba a implicar atrasar la creación de un mecanismo de esta naturaleza. Por eso, finalmente se decidió adoptar un acuerdo en el seno del Sistema Nacional de Búsqueda que diera vida normativa a este mecanismo extraordinario de identificación forense. Es importante decir que el Sistema Nacional de Búsqueda es un espacio de vinculación interinstitucional que conjunta a las distintas autoridades del Estado mexicano encargadas de buscar, investigar e identificar a las miles de personas víctimas del delito de desaparición forzada y del delito de desaparición por particulares. Si bien este acuerdo se logró con la participación de las familias en el seno del Sistema Nacional de Búsqueda, es importante señalar que lamentablemente no logramos incluir en el acuerdo la obligatoriedad expresa hacia las fiscalías estatales y hacia la Fiscalía General de la República para que colaboren de manera plena e inmediata con este mecanismo extraordinario forense. Y este es uno de los principales retos y obstáculos
que tendrá que enfrentar este mecanismo. Por eso, si el Estado mexicano quiere ser acorde con el compromiso que se ha mostrado hasta ahora con la adopción de este acuerdo, será importante que la Fiscalía General de la República y todas las fiscalías de las 32 entidades federativas empiecen a elaborar todos los convenios y acuerdos de colaboración que sean necesarios para que una vez que se conforme el grupo coordinador, que será este ente de especialistas, forenses, especializados en distintas disciplinas, que sean los que conformen y creen un plan de trabajo estratégico y operativo para intervenir en la identificación de las personas y también a su vez para intervenir en las más de 3.600 fosas que han sido denunciadas hasta el día de hoy, que muchas de ellas aún requieren la intervención por parte de los servicios forenses. En este sentido, lo que esperamos como siguientes pasos del Estado mexicano es, en primer lugar, publicar en el Diario Oficial de la Nación el acuerdo de creación del mecanismo extraordinario forense para dotar de mayor fuerza jurídica y política a este mecanismo. Dos, requerimos al Estado mexicano que asegure que van a quedar los mejores perfiles en el grupo coordinador, quienes serán los encargados de crear esta estrategia. Se tendrá también que asegurar la plena e inmediata colaboración por parte de las fiscalías. Tendrán que asegurar también la efectiva cooperación internacional de los distintos organismos internacionales y demás estados. También solicitamos que aseguren que el mecanismo y los integrantes del mecanismo desarrollen su trabajo sin represalias y finalmente solicitamos que en un futuro se promueva que los dictámenes emitidos por este mecanismo puedan contribuir a los procesos de búsqueda de justicia, construcción de memoria y verdad histórica. Finalmente, a esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pedimos, uno, formalizar los mecanismos de monitoreo y asistencia técnica a través del equipo en campo que se encuentra radicando en la Ciudad de México. Dos, la intervención de la Relatoría de Memoria, Justicia y Verdad, así como de la Relatoría de Personas Migrantes, para que brinden la asesoría técnica en la materia al mecanismo extraordinario forense. Tres, que se establezca un cronograma de trabajo para el seguimiento a la implementación de este mecanismo extraordinario forense y en particular solicitamos que se pueda fijar anualmente una reunión de trabajo y una audiencia temática de seguimiento en la implementación de este mecanismo extraordinario forense. También solicitamos atentamente que se puedan coordinar con otros organismos internacionales para fortalecer el monitoreo que se haga desde el ámbito internacional. Finalmente, requerimos a esta Comisión Interamericana que una vez que esté conformado el grupo coordinador, puedan reunirse con ellos a fin de establecer un plan de trabajo específico de monitoreo y asistencia técnica. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias. Le voy a dar ahora 15 minutos al Estado. Muy buenas tardes, comisionadas, comisionado. Saludamos la presencia de los colectivos que solicitaron esta audiencia, así como de las organizaciones de la sociedad civil que los acompañan. El tema que nos ocupa es una muestra del compromiso que tiene el Estado mexicano con crear instituciones nacionales sólidas, con el acompañamiento del sistema interamericano y universal, y que permitan atender con los más altos estándares los desafíos que existen en la protección y defensa de los derechos humanos de todas las personas en nuestro país. Aprovechamos la oportunidad también para agradecer a la Comisión Interamericana por la participación presencial de sus funcionarios en los arduos trabajos para el establecimiento del mecanismo extraordinario de identificación forense, que también se ha visto beneficiado de la presencia constante de organismos internacionales como la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como el apoyo de observadores internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja y de agencias de cooperación internacional, entre ellas la Agencia de Cooperación Alemana GIZ. Nos acompañan vía remota con las dificultades técnicas que enfrentamos, representantes de la Fiscalía General de la República, encabezados por la titular de la Fiscalía Especializada para Derechos Humanos, Irene Herrerías, quienes forman parte activa de la creación de este mecanismo, junto con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que agrupa las fiscalías de los estados de la República Mexicana. Si bien es cierto que no pueden encontrarse presencialmente en esta ocasión, han estado participando en con participación de alto nivel en todas las reuniones del mecanismo de identificación forense.
Cedo la palabra a continuación al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Carla Quintana. Bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, saludo la oportunidad de tener esta reunión con el Movimiento Nacional por los Desaparecidos, por representantes de Fundar, que son integrantes de este movimiento. Y en primer lugar, reconocer la voluntad, la buena disposición que han desarrollado para que podamos construir el mecanismo extraordinario forense en nuestro país. Creo que es un hecho sin precedente. Es el primer mecanismo extraordinario que establecemos en nuestro país. Creo que debe formar parte de todo el proceso de justicia transicional en México. Y la experiencia que de ello resulte será replicada, sin lugar a dudas, en otras áreas de atención urgente en materia de protección y garantía de los derechos humanos. En este proceso, ya lo han señalado ustedes, hemos identificado cuáles fueron las principales limitaciones para poder tener un mayor alcance en su implementación y debemos reconocer que el proceso de formación del mecanismo nos encontró en la transición de un nuevo modelo de definición de las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia en nuestro país, quienes son principalmente las responsables de desarrollar las tareas de forenses y de identificación humana en los estados de la República. El hecho de haber dotado de autonomía a la Fiscalía General de la República, a las fiscalías de los estados, y limitó la posibilidad, como lo vimos en un momento, de llevar adelante una reforma legal que implicaba reformas constitucionales en el régimen de facultades y competencias de los estados y al mismo tiempo limitaba el accionar del Ejecutivo Federal en lo que corresponde al respeto de la autonomía de las entidades federativas. Sin embargo, creo que hemos construido un instrumento que va a ser útil y que estoy convencido de que va a tener resultados. Y por supuesto, una condición para que ello suceda es que en ningún momento perdamos la centralidad de la que deben jugar las víctimas en este proceso, las organizaciones que lo acompañan, los profesionales que deberán integrarse en los trabajos del mecanismo con autonomía técnica, como lo hemos definido en el acuerdo que será publicado de inmediato en el Diario Oficial de la Federación. Creo que estamos en condiciones para que en los próximos 90 días concluyamos la discusión de los perfiles y de la convocatoria para integrar el grupo coordinador del mecanismo. Y en este sentido seguiremos trabajando de manera conjunta para que haya satisfacción plena tanto en los criterios como en los términos que sea para que sea emitida esta convocatoria, que en 90 días debe darnos pauta de tener ya un grupo coordinador que será fundamental para la implementación del mecanismo. Y al mismo tiempo habrá que ir buscando los instrumentos que nos permitan fortalecer la relación con la Fiscalía General de la República, en donde hay muy buena disposición al respecto. Voy a poner ahorita un par de ejemplos, al igual que con fiscalías de los estados, donde también debemos de asumir que hay una relación muy desigual con estas, pero estoy también convencido que un buen número de las fiscalías de los estados van a coadyuvar en la consolidación del mecanismo extraordinario. En el caso de la Fiscalía General de la República, yo debo informar de dos avances importantes que hemos tenido y que van a ser replicados en la instrumentación del mecanismo extraordinario. Uno, lo informamos el día de ayer al presidente de la República, al presidente de la Suprema Corte de Justicia y al fiscal general, es haber abatido el rezago y la identificación de los cuerpos que la Fiscalía General de la República tenía bajo su jurisdicción de personas que forman parte de las investigaciones de desaparición en el estado de Guerrero. 245 cuerpos que durante años estuvieron bajo la custodia de la Fiscalía General han sido identificados de 12 municipios del estado de Guerrero, donde lamentablemente solamente dio positivo en la identificación en el cruce con los bancos de datos genéticos 22 personas que afortunadamente regresarán
con sus familiares. Tenemos, sin embargo, pendientes, en el caso de Guerrero, la identificación de todos los cuerpos que están bajo la jurisdicción de la Fiscalía Local. Y tenemos el acuerdo con el gobernador del Estado de Guerrero y el fiscal de esa entidad para proceder a hacerlo. Queremos empujar esto para que sea un ejercicio que podamos replicar en todo el país. Y esto va a verse favorecido con un segundo componente que también después de muchos años por fin hemos logrado, porque las inercias institucionales a veces y las resistencias son difíciles de vencer. Pero por primera vez estamos integrando la base de datos genética de la Policía Científica, que hoy forma parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la base de datos genética de la Fiscalía General de la República, lo cual nos llevará pronto a que las fiscalías de los estados coadyuven con la información genética con que cuenten para que tengamos un solo banco de datos nacional y al cual tengan acceso no solamente las autoridades competentes de la Fiscalía General de la República, sino también las propias de los estados para poder agilizar los trabajos de identificación humana. Creo que en la parte presupuestal hay el compromiso del presidente de la República de que no va a haber restricción alguna en todos los trabajos de fortalecimiento de los servicios periciales y identificación humana. De inicio se han asignado 400 millones de pesos, 20 millones de dólares para el fortalecimiento de las capacidades periciales de los servicios forenses en el país. ¿Cuál es la limitación en este aspecto? Pues en ocasiones la falta de respuesta de las fiscalías de los estados para definir los proyectos que se requieren. Y esto ya lo iniciamos el año pasado. Pongo de ejemplo los 90 millones de pesos que se asignaron a la Fiscalía del Estado de Coahuila para la creación del servicio regional, Instituto Regional de Identificación Humana en el Estado de Coahuila. O ahora que estamos en estos momentos trabajando con la Fiscalía General de la República, espero que se asignen recursos federales para poder fortalecer las capacidades de los servicios periciales de la Fiscalía General de la República, que cuenta, desde mi punto de vista, con el personal, con los recursos humanos calificados para desarrollar estas tareas, con equipos de punta para la identificación humana, pero que tenemos que fortalecer no en sus acciones, sino en la credibilidad de esta institución para poder realizar este trabajo, y esto solo lo vamos a poder construir cuando trabajemos conjuntamente con las familias y las organizaciones que los acompañan. De cualquier forma, a estos 400 millones de pesos se sumarán los recursos que se tienen, 700 millones de pesos de la Comisión Nacional de Búsqueda, de los cuales 400 se asignarán a las comisiones estatales de búsqueda, los cuales pueden servir también para apoyar a los servicios periciales de los estados. Es decir, se trata no solamente de fortalecer el mecanismo extraordinario, de fortalecer la capacidad institucional del estado y de las entidades federativas en los servicios periciales y de identificación, de tener recursos, sino fundamentalmente de poder abatir el rezago, pero dando satisfacción a las familias en un escenario que nos permita hacer acciones de contexto como el que estamos desarrollando en el caso específico de Guerrero. Por supuesto, de los planteamientos que nos hacen, publicaremos de inmediato el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. Por supuesto que mejoraremos y veremos los perfiles del grupo coordinador con mucho detalle. Fortaleceremos no solamente la colaboración con las fiscalías, sino también un planteamiento que ustedes nos han hecho para abrir el espacio de la cooperación internacional, en donde afortunadamente hemos tenido respuestas muy positivas de diversas agencias de cooperación o incluso de orientar el manejo de los recursos de la iniciativa Mérida para que en lugar de comprar armas y helicópteros estemos trabajando en las tareas de búsqueda e identificación de personas. Y por supuesto, no solamente no habrá represalias, habrá reconocimiento a todas las personas que nos ayuden en estos trabajos de identificación
y estoy convencida de que a medida que avancemos en la identificación de las personas, fortaleceremos las capacidades de los órganos de impartición de justicia para que se castiguen los responsables de estos hechos. Cada persona que nosotros identifiquemos, sin lugar a dudas, permitirá avanzar en garantizar un acto de justicia con los agravios que lamentablemente han sufrido miles de familias y la sociedad mexicana en su conjunto. Brevemente, ya prácticamente se han cubierto todos los temas. Yo quisiera solo agregar que desde la última reunión que tuvimos ante la Comisión Interamericana Pública, que fue en mayo pasado, hemos tenido aproximadamente 16, 17 reuniones siempre con familias, siempre con sociedad civil, con el acompañamiento internacional de la Comisión Interamericana, la Cruz Roja, la Oficina de la Alta Comisionada y también de algunos países como Alemania y Estados Unidos, que han acompañado el proceso. Desde las autoridades federales hemos estado presentes, además de la Secretaría de Gobernación la Fiscalía General de la República, como ya se dijo, Secretaría de Relaciones Exteriores y la Conferencia Nacional de Gobernadores también ha estado presente, que es un ente también fundamental en la implementación del mecanismo. Como ya lo dijeron mis compañeros y las familias, este acuerdo se firmó en diciembre por unanimidad, se presentó ante el Sistema Nacional de Búsqueda y es importante decir que hubo unanimidad de la gente que estuvimos en el proceso de construcción de este mecanismo, por parte de las familias, por parte de sociedad civil, por parte de las autoridades, evidentemente las organizaciones internacionales como observadoras. Se presenta al Sistema Nacional, donde hay una mayoría que lo avala. Respecto del grupo coordinador, solamente decir que ya está integrado el comité de seguimiento que forman parte todos quienes estamos aquí presentes y que seremos los encargados siempre de manera conjunta de crear los perfiles y la convocatoria, la propia convocatoria para esta elección y la estamos construyendo de manera conjunta. Finalmente, decir que en el área de cooperación internacional hemos tenido ya el gobierno de los Estados Unidos ha abierto una amplia convocatoria que pretende dirigir recursos en especie al mecanismo extraordinario de identificación forense. También el gobierno de Alemania ha mostrado su interés e incluso tenemos ya algunas conversaciones con la Unión Europea. Esto independiente de los recursos que el propio gobierno federal está poniendo. Y finalmente, y con eso termino, es importante decir que independientemente del avance del mecanismo extraordinario de identificación forense, que es sumamente importante, desde la Comisión Nacional de Búsqueda consideramos y desde el gobierno federal que también es de suma importancia fortalecer los propios servicios forenses de todo el país, porque necesitamos hacerlo de manera conjunta, necesitamos desarrollar capacidad institucional dentro del país y de esta manera, además de lo que ya mencionó el subsecretario Encinas, también junto con la Fundación de Antropología Forense de Guatemala a través de un financiamiento de los Estados Unidos, la Comisión Nacional de Búsqueda está incidiendo en 5 estados del país para crear nuevas unidades, aunque sea pequeñas, capacitar a personal nuevo, con otra visión, con un enfoque masivo de identificación para poder ir construyendo esta nueva manera de analizar y poder dar respuesta prontamente. Y finalmente, además del fortalecimiento de las comisiones de búsqueda que ya se está dando desde el gobierno federal, desde la Comisión Nacional de Búsqueda, es importante pues también que las propias fiscalías se fortalezcan de manera financiera y con personal, no solo para el tema de identificación, sino también y de manera muy importante para el tema de investigación, porque como ya se dijo en la audiencia pasada, la búsqueda y la investigación van de la mano. Necesitamos también fortalecer no solo la búsqueda y la identificación humana, sino también a las propias fiscalías para que haya mayor capacidad de investigación. Necesitamos más fiscales, necesitamos más ministerios públicos y, por supuesto, con una capacitación respectiva en derechos humanos y con enfoque masivo y contextual, que
es lo que necesitamos en México ante una crisis como la que tenemos tanto en materia forense como en materia de desaparición de personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Quedé agotada de solo escucharlo, porque realmente es una tarea titánica. Antes de pasarle la palabra a mis colegas, voy a leer. Nosotros habíamos invitado al representante de la Oficina de la Alta Comisionada en México a esta audiencia y mandó una nota y nos pidió poder leerla, así que voy a pasar a leerla. A ver. Tengo el honor de dirigirme a ustedes en primer lugar para agradecer la invitación formulada a la Oficina de México, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para participar en la audiencia sobre la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. Al mismo tiempo, deseo expresar mi agradecimiento a los colectivos de familiares desaparecidos, familiares de personas desaparecidas y organizaciones acompañantes por la confianza depositada en esta oficina al solicitar como peticionarios nuestra participación en la presente audiencia. Mi aporte hoy a esta audiencia pública a través de la presente comunicación es en mi capacidad como representante alterno, supongo que es ahí, es alterno, ¿no? Bueno, para México, de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El objetivo es proporcionar a la Comisión información de forma informal y sin estar bajo juramento. Nada de lo expresado en esta carta debe entenderse como una renuncia expresa o implícita de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas en virtud de la Convención de 1946. La ONU considera que los avances registrados para la implementación de un mecanismo extraordinario de identificación forense son fruto del diálogo entre las familias de personas desaparecidas, la sociedad civil y las autoridades y una muestra de la voluntad del Estado para atender la emergencia forense que enfrenta México, la cual ha sido motivo de numerosas recomendaciones internacionales, incluyendo las formuladas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas y la propia Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La ONU confía en el potencial de esta iniciativa para contribuir a la identificación urgente de los miles de cuerpos y fragmentos óseos que aún esperan ser identificados y devueltos en forma digna a sus familiares. De esta forma, el mecanismo deberá aportar tanto a la verdad como al acceso a la justicia a las víctimas. Para contribuir al pronto logro de ambos objetivos, se considera necesario que el Estado mexicano, primero, procure la operatividad del mecanismo a la brevedad posible, incluyendo la selección de las personas idóneas para su funcionamiento y la dotación de los recursos económicos y materiales requeridos de acuerdo a la magnitud de la emergencia forense. Segundo, clarifique las formas de operación del mecanismo y los criterios que orientarán su acción. Tercero, implemente los esquemas de participación efectiva de las familias de personas desaparecidas establecidos en el acuerdo de creación. Cuarto, garantice la colaboración de las fiscalías y procuradurías en los procesos de identificación desarrollados en el marco del trabajo del mecanismo. La ONU también considera que la cooperación internacional resulta esencial para el éxito del mecanismo y en este sentido alienta a los países con experiencia y capacidad relevantes a evaluar las formas en las que pudieran contribuir a este innovador esfuerzo. Asimismo, quisiera destacar entre los aspectos positivos de este mecanismo que se haya previsto la participación de organismos internacionales como observadores, lo que les permite ofrecer asistencia técnica sobre los estándares y buenas prácticas relevantes en la materia, mantener un diálogo permanente con las víctimas y las autoridades y promover espacios para el análisis de los avances en la implementación del mecanismo, como lo es esta misma audiencia. Finalmente, la ONU recuerda la necesidad de iniciar una profunda reforma de los servicios forenses en México, en paralelo a la puesta en marcha del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, asegurando la plena autonomía e independencia de dichos servicios, aspectos que son indispensables para una procuración y administración de justicia eficaz. Desde la ONU reafirmamos nuestra voluntad de seguir trabajando con las autoridades mexicanas, las familias de personas desaparecidas, las organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales para continuar apoyando los esfuerzos que se realicen en esta materia.
sin otro particular, aprovechando la oportunidad para expresar a ustedes las seguridades de mi consideración más distinguida, Jesús Peña Palacios, representante alterno en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Voy a pasarle la palabra a la relatora País, Esmeralda. Minutos tenemos, pero quiero iniciar expresándole a los presentes, familiares de esas víctimas que hoy siguen esperando, que siguen esperando con vida. Mi reconocimiento por su fortaleza, por la entrega en esta causa, y yo quiero decir que son ustedes los que están en el corazón de este mecanismo. Son ustedes. Esa fuerza es la que ha alcanzado poder tener hoy un resumen, que sea la comisionada que quedó cansada de tanta información, pero información muy valiosa, información que reconocemos como la respuesta a un proceso que llevamos de muchos meses, pero que cuando uno evalúa hoy la información, uno se da cuenta que ha habido un trabajo de compartido, un esfuerzo donde particularmente ustedes han estado. Y yo quiero destacar eso junto a destacar el trabajo que han con el que se ha comprometido el gobierno, el Estado mexicano. Yo quiero solo apuntar algunas cosas que me parece muy importante. Hablamos de 90 días para un proceso de integración de este grupo que creo que lo que necesitamos garantizar es que este comité de seguimiento coordinador logre establecer, el comité de seguimiento que logre establecer un grupo coordinador donde se concentran entonces todas las responsabilidades de todos los actores en este proceso. Creo que es muy importante para el propio proceso tener presente lo que aquí se ha planteado como preocupación, sí, pero más que preocupación, yo lo quiero calificar de tenerlos presentes, que son cosas que hay que tener presentes para alcanzar efectividad del mecanismo. Todos queremos que esto sea efectivo. El reto es muy grande, pero el solo hecho de que hoy México tiene un reconocimiento muy claro de lo que representa la crisis forense, hablar de 37,000 cadáveres, cuerpos, es una cifra también, no puedo ni plantear lo que representa para 37,000 familias que están en una expectativa de lo que representa la identificación de sus hijos, madres, esposas, compañeros, etcétera. Entonces, ese reconocimiento de este reto nos demanda que en la construcción de este mecanismo aseguremos su efectividad. Y aquí se han planteado algunos elementos para esa efectividad. ¿Cómo vamos a garantizar esta independencia del mecanismo extraordinario con un objetivo? Esa independencia, que las actuaciones de ese mecanismo sean efectivas para la función nacional, para la institucionalidad nacional. Y nosotros decíamos en esa reunión de mayo,
México, son las instituciones de México las que tienen que trabajar esta responsabilidad. El mecanismo especial es precisamente para coadyuvar a ese trabajo. Y esa coadyuvancia tiene que estar garantizada con la independencia de su trabajo, pero también con la valoración que le vamos a dar desde las instancias nacionales a ese producto de los del mecanismo y de los expertos que van a trabajar una vez seleccionados, buscando los más altos perfiles. Pero el alcance que le vamos a dar como validez a ese trabajo. Y de allí el otro reto, las instituciones nacionales, las fiscalías tienen que tener, este es un proceso también que hay que hacer, hay que trabajar con las fiscalías, tenemos toda la problemática que implica precisamente el federalismo y lo que representa la autonomía de cada uno, pero esta noción de nación, de Estado, creo que hay que hacer un trabajo muy puntual con el funcionamiento también de excelencia por parte de las fiscalías del sistema nacional. Y yo celebro lo que expresa Carla, que nos indica en este proceso tenemos que aprovechar la consolidación entonces de la institucionalidad nacional, que hoy las víctimas requieren y demandan un mecanismo especial, por lo que se ha dicho, toda esta historia de muchos años en las que la credibilidad, la confianza, hay que recuperarla. ¿Y cómo se recupera? Con la eficiencia de un sistema nacional fuerte, sólido. Y eso yo creo que va a ser el valor agregado que el mecanismo puede dar a México, que es necesario porque no se acaba con atender una situación de crisis. Hay que seguir cada día atendiendo. ¿Qué esperamos? Que este proceso, que esta situación de dolor y de peligro y de riesgo en la vida de mucha gente, hablar de desapariciones implica para la población una situación de angustia, de temor, que también termine, que también concluya con un sistema de seguridad basado precisamente en la protección de los derechos humanos. Concluyo dando una sugerencia. El haber logrado ya un acuerdo de contar con un mecanismo ya es un avance. Muy importante. Pero es importante también que ese mecanismo tenga, hablaba en el comienzo de su efectividad. Y para la comisión que se ofrece siempre a la coadyuvancia, a mantener una comunicación, aportes, apoyo y cooperación técnica, que esto esté en las líneas de lo que representan los estándares internacionales. Hay instrumentos que nos sirven de guía para que el funcionamiento del mecanismo sea lo suficientemente válido. O sea, conocemos esto del protocolo de Minnesota. Es necesario que eso que se está construyendo esté basado en esos instrumentos que nos sirven de guía para garantizar eficiencia y efectividad. Muchas gracias y perdón, compañeros, pero como esto lo llevamos ya en un seguimiento, sabemos lo que vive cada uno
de las víctimas en este sentido. Le voy a dar la palabra al comisionado Rallón. Sí, muchas gracias. De una manera muy, muy breve, se mencionó por parte del Estado lo importante que al momento en que se está al implementar se pueda consolidar una credibilidad del sistema. Como pueden haber algunos posibles conflictos funcionales por las facultades de la Fiscalía y la Procuraduría General de Justicia, va a ser muy importante poder prever o advertir para solucionar de una manera rápida cualquier conflicto funcional que ocurra a efecto de poder ir generando esa confianza y esa credibilidad en el sistema. Entonces, únicamente comentar esa recomendación, y me parece que también los puntos que indica la nota de Naciones Unidas son puntos muy, muy importantes, únicamente. Muchas gracias. Yo solamente la verdad es que quiero, en primer lugar, felicitar al Estado. Creo que en el año y mes que llevan más o menos el gobierno, desde que llegaron, la verdad es que yo creo que uno tiene que reconocer el gran esfuerzo que se ha hecho en un tema que es estructural en México, de ir, cierto, generando una institucionalidad. Sin lugar a dudas es complejo, sin lugar a dudas van a haber avances y retrocesos, pero yo creo que nadie puede negar que no existe la voluntad real de enfrentar esto, y el solo hecho que exista por primera vez cifras oficiales es una muestra de eso. Y yo no puedo dejar de decirlo, me parece un acto de la verdad es que es un acto de valentía, reconocer, cierto, un horror tan grande que puede tener un país, ¿no? Reconocer la cantidad de desaparecidos, y no puedo dejar de felicitarlos por todo el esfuerzo que se ha hecho, y insistir, cierto, lo que ya ha señalado la comisionada Esmeralda, de toda nuestra disposición de poder seguir acompañándolo. También felicitarlos a ustedes, que me imagino que llevan una lucha de muchos años, y sobre todo usted, que todo el rato que hemos estado conversando ha estado mostrando las fotos de cada una de las personas. La gente a veces ve los números y se olvida que detrás de esos números hay caras, hay familias, hay gente, hay historias, hay alegrías, hay tristeza, y ahora hay ausencia. Y no es menor lo que usted hace, que es en la memoria de cada una de las personas que están en estas cifras, y por lo tanto agradecerle porque lleva un buen rato ahí, y le quiero dar las gracias, porque no es lo mismo hablar de los desaparecidos que verlo. Así que muchas gracias. Por supuesto, además les voy a dar la palabra. Estamos realmente contra el tiempo porque algunos de nosotros tenemos reuniones de trabajo, pero igual tiene cada uno 5 minutos, pero parte usted. Justo es eso, que no se olviden sus rostros, que la memoria siempre los recuerde. No son un expediente ni un número. Están en el corazón de las familias siempre, presentes siempre, cada instante. Nos hacen falta las familias y a la sociedad también. Muchas gracias. Esto que acaban de ver, nosotros estamos muy cerca de ese dolor de cerca de 60 mil desaparecidos. Y es difícil explicarles el dolor que sentimos, y aún con todo eso seguimos luchando, buscando las herramientas y el diálogo, que es, yo creo que es lo que tiene el sentido del movimiento por nuestros desaparecidos. Con diálogo y con compromiso se logran las cosas, y con la voluntad que han puesto también. Gracias. Muy buenas noches, comisionadas, comisionados, representantes del Estado. Yo soy Humberto Guerrero, también integrante de Fundar, organización que acompaña el movimiento por nuestros desaparecidos en México. En realidad voy a ser muy breve, digamos, en este cierre. Creo que saludo que tengamos una audiencia de este tipo, donde son más los acuerdos que tenemos, y más bien creo que nos ayudan a identificar los siguientes pasos y la ruta que debemos seguir
para llegar al objetivo final, que es regresarles a casa a todas estas personas, ¿no? Yo creo que hemos identificado, yo, digamos, de haber escuchado a la audiencia, identificó tres cosas que estaríamos en posibilidades, quizá, de que en una reunión de trabajo que intermedia, digamos, de aquí a que cumplamos un año y que les proponemos que nos volvamos a ver en audiencia pública, podríamos estar reportando. Una es, como ya señalaba el propio Estado, en 90 días tener la conformación del grupo coordinador, y ojalá que podamos reunirnos y darles la noticia de que ha quedado un grupo coordinador sólido, con mucho respeto, con mucha confianza de las familias y con personas que cumplen los más altos estándares técnicos, pero también de experiencia en experiencias o en situaciones similares. Que la de México tiene sus singularidades, digamos, en el mundo ha habido otras experiencias masivas de identificación, pero el reto de la situación mexicana es realmente nuevo y único en el mundo. Lo segundo es que, como ya se mencionaba, hay que trabajar, nosotros, a ver, hay que clarificar algo, nosotros entendemos que cualquier fiscalía o procuraduría debe siempre cuidar ciertas formalidades procesales penales justo para que en algún momento los dictámenes que emita un mecanismo como este sirvan al propósito de la justicia. Entonces, nosotros no estamos en contra del cuidado de esas formalidades, del cuidado que debe tener cualquier investigación penal, ¿no? Para que después puedan sostenerse en sede judicial. Pero también estamos claros que hay vías legales, ¿no? Y qué es lo que creo que podemos trabajar, ¿no? Y que ya lo ha mencionado el propio Estado, trabajar en ciertos instrumentos que son necesarios justo para poder cuidar las formalidades que implica un proceso penal, pero que el mecanismo pueda realizar su trabajo, ¿no? Que básicamente es lo que en nuestro país, digamos, la herramienta más frecuente es la de convenios de colaboración, pero si en el camino se nos ocurre alguna otra, por supuesto que estamos abiertos a valorarla, ¿no? y a llevarla a cabo. Pero creo que por ahí podemos empezar, y de hecho el propio acuerdo que creó el mecanismo establece que hay que trabajar por esa vía, ¿no? Conjuntamente con las fiscalías, ahora trabajar en esos instrumentos. La tercera cosa que nos da gusto que el Estado haya mencionado acá, ya avanzaron en una homologación entre la base genética de la Fiscalía General de la República y la base genética digamos, de lo que era la Policía Federal, la Policía Científica. Es una historia muy larga de por qué hay esas dos bases, no me voy a detener en eso, pero lo importante es que ya se avanzó, ¿no?, en homologarlas. Entonces, que quizás se pueda estar informando periódicamente sobre cómo avanza la homologación con otras bases de datos ahora de fiscalías locales o cualquier otra que haya, porque hay varias, ¿no?, en el país. Y finalmente, digamos, sobre el tema del presupuesto, de hecho la propia Comisión Nacional de Búsqueda nos ha informado que, digamos, para arrancar ya hay un primer presupuesto, digamos, dispuesto ahí para que en cuanto esté creado el grupo coordinador pueda empezar a operar. Nuestra petición es que también, conforme vaya avanzando el trabajo del mecanismo, ¿no?, seguramente las necesidades van a ir incrementando en la medida que vaya fortaleciendo su diagnóstico. Estamos empezando con un diagnóstico de 37 mil cuerpos, pero es un diagnóstico que se va a mover y lamentablemente seguramente va a ser a la alza, ¿no? Entonces también la disposición y la disponibilidad de recursos tendrá que ir incrementando y sobre todo garantizar que el mecanismo pueda con plena libertad, conforme a sus criterios técnicos y científicos y un plan de trabajo, determinar la forma en que se utilicen esos recursos y que se puedan remover cualquier obstáculo jurídico o administrativo que le impida llevar a cabo eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Le voy a dar ahora la palabra al Estado. Muchas gracias. Bueno, yo espero que el número no vaya al alza. Estamos trabajando no solamente para abatir el rezago, sino para erradicar este problema estructural que tenemos en el país. Aunque debo asumir que ahora que iniciemos la búsqueda en fosas comunes,
vamos a tener, sin lugar a dudas, nuevos resultados. Aquí no ocultamos nada, aquí lo encaramos con toda precisión. Pero que sea esto parte del pasado. Estamos creando las condiciones para que esto no siga sucediendo. Respecto a lo que señala la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas, que seguramente nos está siguiendo a través del streaming, quiero decirlo con toda claridad, por supuesto el compromiso es garantizar operatividad, idoneidad en las personas que participen, tanto en el grupo coordinador como los expertos nacionales e internacionales a los que nos hemos comprometido el mecanismo, y contar con recursos. Mecanismos de operación funcionales, queremos erradicar la burocracia, quizás es de las tareas más difíciles, pero creo que el hecho de que se anide dentro del Sistema Nacional de Búsqueda nos va a ayudar a quitar mucho de la carga burocrática que en ocasiones se establecen en las nuevas instituciones, en donde a pesar de la participación de familiares y organismos, se limita mucho la capacidad operativa de las nuevas instituciones. Por supuesto que participarán, es el compromiso, de manera central las víctimas, sus familiares, dentro del propio mecanismo, y el reto fundamental, hay que subrayarlo, está en la coordinación de la participación de las fiscalías y las procuradurías que quedan en nuestro país. Por supuesto, coincidimos con los planteamientos que le hace aquí los solicitantes a la Comisión Interamericana para hacer el seguimiento de ello. Nosotros lo vemos con muy buenos ojos para que mantengamos un trabajo coordinado y estar atentos al cumplimiento puntual de lo que dice el artículo primero del acuerdo que construimos, que yo lo quiero destacar, particularmente en lo que se refiere que este será un mecanismo de carácter extraordinario, multidisciplinario, con autonomía técnico y científica. Creo que ese es, no hablamos de independencia, el concepto constitucional de nuestro país es el de la autonomía técnica y científica, en donde, por supuesto, tendrán que ir participando no solamente expertos forenses nacionales o internacionales, sino las familias y las organizaciones que lo acompañan. Muchas gracias. Y solamente en seguimiento a lo que se planteó la audiencia pública anterior, queremos insistir desde la Comisión Nacional de Búsqueda en que se vea también que se separe el derecho de toda persona a ser buscada del derecho de toda persona a que se lleve a cabo una investigación. ¿Por qué digo esto? Porque en el marco también de la identificación humana se encuentra también dentro del derecho a toda persona a ser buscada como derecho independiente y que sea, por supuesto, regresada a casa. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Y como dije en la audiencia anterior, por lo menos desde la Relatoría de Memoria y Verdad recojo eso y espero que podamos trabajarlo juntos para luego poder trabajarlo con el Pleno de la Comisión y con otras organizaciones y otros estados para que pase a ser un estándar interamericano. Quiero una vez más agradecerlos a todas y todos. Quiero recordarles que la Comisión tiene un grupo de asistencia técnica que está en terreno allá y por lo tanto también no solo cuentan con nosotros como comisionados y con la Secretaría Ejecutiva que está acá, sino que hay un equipo que está allá también y por lo tanto sepan que también las puertas están abiertas de parte del equipo y ellos también están permanentemente también informándonos a nosotros y reiterar la disposición de la Comisión para seguir acompañándolos tanto al Estado como también a ustedes en este proceso. Muchas gracias por todo. Y doy por finalizado el 175 periodo de sesiones. Muchas gracias.